En esta ocasión vamos a conversar con dos representantes de los territorios nicaragüenses. Se denominan así porque son las estructuras organizativas del pueblo de Nicaragua desde el punto de vista genérico. Me refiero a Joao Maldonado, que representa el sector de Carazo, y Alejandro Moraga, que representa el sector de Masaya. Y es que hay que decir que a partir de abril, la lucha, el gran grito de abril del 2018, en los meses subsiguientes, cuando estaban tomados cada uno de los municipios y departamentos del país por parte de del pueblo de Nicaragua, se crearon comités de resistencias y se enfrentó lo que la dictadura denominó la operación limpieza. Y en esa operación limpieza se fue dando gradualmente, de tal manera que eso produjo una cantidad de muertos. Entonces vamos a conversar con Joao Maldonado y con Alejandro Moraga, que ya están aquí conectados, para que nos expliquen cómo ellos piensan conmemorar estos 5 años de resistencia por parte de los territorios en Nicaragua y en el exilio. Bienvenido Alejandro, bienvenido Joao, un gusto tenerlos por acá. Empecemos con Alejandro. Alejandro, uno se puede preguntar, bueno, ¿y es que existe resistencia en los territorios en Nicaragua? ¿Existen? Hola, muchas gracias, don Sergio, muchas gracias por el espacio en su programa. Sí, hay una resistencia dentro de los territorios que trabaja de manera clandestina. El tiempo no da para exponerse de manera pública, pero sí se está llevando a cabo una resistencia dentro de los territorios y podemos constatar eso por las detenciones que ha llevado el régimen desde que barrieron los tranques hasta el momento, siempre ha habido cacería contra opositores dentro de los territorios. En el caso de Carazo, Joao, ¿cómo se manifiesta esta resistencia territorial dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua? Bueno, es parte de lo que nosotros vamos igual conmemorar este próximo domingo, donde los territorios nos hemos puesto de acuerdo para evidenciar lo que pasó en el 2018, la operación Limpieza en Nicaragua, que tuvo una masacre en la cual murieron jóvenes, personas que se dispusieron incluso ese mismo día a apoyar y a brindarle asistencia a los que estábamos en los tranques. Y definitivamente es la expresión, por lo menos los territorios nos hemos puesto de acuerdo aquí en el exilio para conmemorar esa fecha, homenajear a los jóvenes que perdieron su vida y en especial ahorita a Rodolfo Rojas, que perdió su vida, lo asesinaron, mejor dicho, él estaba como refugiado, solicitante de refugio aquí en Costa Rica, se lo llevaron a Nicaragua, donde lo ejecutaron y lo dejaron tirado en Honduras. Entonces, nosotros queremos, eso fue hace un año, nosotros queremos homenajear a esa persona y evidenciar las cosas que pasando. ¿Estamos en resistencia? Sí, estamos en resistencia. Llevamos 5 años en resistencia aquí en el exilio y dentro del territorio nacional también las personas, los jóvenes que se expusieron en el 2018 incluso a manifestarse en los tranques, también están en resistencia dentro del país. Cuando me hablas de Rodolfo Rojas, recuerdo los atentados que han habido aquí en Costa Rica contra algunas personas. Una de ellas fuiste vos en un atentado donde saliste agredido con balazos en el cuerpo. Creo que fueron 5 balazos. ¿Se están repitiendo esos atentados en Costa Rica, Joao? Efectivamente, el atentado mío fue el 11 de septiembre del 2021, ¿verdad? Que gracias a Dios estoy con vida, gracias a mi Señor Jesucristo, yo soy muy creyente y estoy con vida. Pero el 23 de junio del 2022 fue el atentado contra Rodolfo Rojas. Lamentablemente, pues no tuvo la misma suerte, digámoslo de esta forma, y lo encontraron pues ya muerto en Honduras. Ya, esto realmente es una operación que hace la parte de la inteligencia, el ejército operando fuera de Nicaragua. O sea que la amenaza
de la dictadura Ortega Murillo no es una amenaza solamente para los nicaragüenses o dentro del país, sino para los nicaragüenses fuera de Nicaragua. En el caso de Masaya se puede hablar de una resistencia efectiva. Han habido redadas, esas redadas, ¿qué nos indican, Alejandro? Bueno, nos indican el temor de la dictadura a que la población se alce contra ellos, porque en todo momento siempre están vigilantes. Y la resistencia se puede ver desde las redes sociales e incluso pequeños actos de resistencia dentro de las ciudades, como cosas de sticker. Ahorita hay grupos que se están queriendo manifestar dentro de Nicaragua, aunque la situación pues es un poco complicada, pero sí la gente se está manifestando y mucho de eso pues se está transmitiendo a través de las redes sociales. ¿Cómo piensan entonces ustedes seguir resistiendo estas embestidas de la dictadura? La dictadura anda siempre alerta de todo lo que pueda suceder. ¿Cómo ustedes se vienen organizando en los territorios? Bueno. Adelante, primero Alejandro y después Joao. Bueno, creo que el primer paso es son las conversaciones, son los diálogos entre todos los que estuvimos de actores durante la rebelión del 2018, uniendo esfuerzos para buscar una ruta, una salida que realmente haga caer a la dictadura. Lo primero que estamos haciendo es iniciar este tipo de conversaciones entre nosotros mismos, entre ir uniendo cada departamento y formar una estructura dentro del territorio, una estructura que sea efectiva y que genere golpes contundentes al gobierno. Joao. Efectivamente, yo creo que dentro del territorio nacional la gente está a la expectativa también, claro, con mucha cautela, con mucha precaución, porque lo único que está sosteniendo el régimen hoy en día son las armas, ¿verdad? La fuerza únicamente. Más allá, hasta sus mismos militantes están saliendo del país porque ya no soportan la situación actual de Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gente o los hermanos de los territorios, incluso que estuvieron en el 2018, que han salido del exilio, están a la expectativa. Esto puede también expresarse de una forma de que Nicaragua se está convirtiendo nuevamente en una bomba de tiempo. Puede ser. Ah, la gente ya no está soportando la situación en Nicaragua a nivel económico, la presión del país, el asedio con que el gobierno está llevando a cabo toda esa redada y el seguimiento de los opositores en Nicaragua. ¿Qué indicios tienen ustedes de organización de los trabajadores públicos que ya no aguantan las imposiciones de la dictadura? Joao. Bueno, nosotros tenemos información de que los trabajadores del Estado están absolutamente bajo una presión que ya no la soportan. Están pidiéndole a Dios de que ese gobierno y la dictadura salga del poder, muchos de ellos, de forma incluso precavida y con mucho cuidado. Se han comunicado con gente de nosotros, los territorios azul y blanco, e incluso hasta para animarnos y pedirnos de que hagamos algo al respecto, que nos unamos, incluso expresando mucho ellos que haya unidad en el exilio, con todas las expresiones organizadas para que ya de una vez por todas este gobierno realmente tenga más sanción y salga del país la dictadura. ¿Coincides con ese planteamiento de Joao, Alejandro? Por supuesto, podemos ver a todos los militantes del partido que están abandonando el país y yéndose para el imperio. Eso quiere decir de que el gobierno no les está resolviendo sus problemas a ellos, ni los problemas económicos, ni los problemas sociales, no está generando fuentes de empleo para ellos mismos. Entonces ellos se van a empezar a sumarse a cualquier manifestación que sea en contra del gobierno. No es de descartarse que se estén organizando internamente ellos, porque ya no aguantan. Nadie aguanta este gobierno, porque nos tiene en la miseria y dándonos violencia para controlarnos. Y los territorios realmente en Nicaragua, ¿qué están haciendo? Joao. Principalmente resistiendo,
Es importante saber de que ahorita lo único que sostiene a la dictadura son las armas, la violencia, el encarcelamiento. Entonces, nicaragüenses y los territorios, ahorita estamos a la expectativa, esperando el momento propicio, ¿verdad? Para poder manifestarnos. ¿Cuándo se va a dar? No sabemos. ¿Se va a dar? Sí, se va a dar porque nosotros ya estamos viendo que este gobierno viene en declive. Ya es una bomba de tiempo, como lo mencioné antes, y no podemos descartar absolutamente nada. Pues Nicaragua es uno de los países que muchos denominamos como el país de la maravilla. Todo puede pasar, cualquier cosa puede pasar en Nicaragua. Entonces, siempre están los territorios a la expectativa con mucha cautela, mucha precaución y sobre todo resguardando su seguridad, pues que es lo más importante. ¿Ya? En el caso específico de Masaya, Alejandro, donde sabemos pues del emblemático barrio de Monimbó, sabemos que la policía prácticamente ha puesto ahí enclaves de vigilancia. ¿Es posible un tipo de organización en un territorio tan vigilado por la policía y por los paramilitares? Bueno, sí, organizado, nos estamos organizando. Todas las estructuras a nivel territorial nos estamos organizando, estamos conversando entre nosotros mismos y con la gente del territorio porque son los que tienen la bota puesta encima y ya no soportan, quieren cambiar a este gobierno, quieren salir de esta dictadura. Entonces, sí se están organizando, sí las personas están asumiendo los roles que tienen que asumir. Obviamente que no se puede hacer de manera pública este tipo de todavía pues no es momento para alguna acción pública demasiado enfrentativa con el gobierno, pero sí nos estamos organizando para eso, porque tenemos la voluntad, tenemos la convicción de terminar lo que empezamos en el 2018. Y los territorios somos actores políticos de los destinos del destino del país y vamos a incidir real y efectivamente en ello. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Joao, por haber estado con nosotros.